Bienvenidos, damas y caballeros. Con ustedes, la trompeta mágica. Con la ayuda de este antiguo instrumento y la increíble música que produce, observarán cómo mi asistente levita ante sus ojos. ¡Adelante, tócala! ¡Más fuerte! ¡Una vez más! ¡Más alto! ¡Entre más fuerte toques, más alto y más alto te elevarás! ¡Sopla! ¡Este truco no está funcionando! ¡El show es solo en 3 días! ¡Y todavía no tenemos un número principal! ¡Tienes que encontrar algo! ¡Tienes que encontrar un gran truco de magia! ¡O ambos estaremos acabados! Está bien, tranquilo. Hallaré un nuevo truco para nosotros. ¡No, Khalil! ¡Necesitamos un gran truco! Sí, sí, hallaré un gran truco. Espera, Tral. Saldré a tomar un poco de aire fresco y estoy seguro que algo increíble se me va a ocurrir. ¿Qué es esto? ¿Eh? Son los planos de mi nuevo dispositivo de teletransportación para la Feria de Ciencias. ¿Y estos? Son el dispositivo. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Pero cómo van a teletransportarnos 2 aros? Están hechos de una aleación metálica ligera, pero muy sofisticada. Miren, déjenme mostrarles. Ponlos en el suelo y los asombraré. Muy bien, ahora entra en el aro. ¡Increíble! ¡Qué genial! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Quiere un gran truco? ¿Acaso cree que estas ideas caen del cielo? Desde mi aplicación puedo controlar lo fuerte que es el imán. Solo mira esto. ¡Increíble! ¡Wow! ¡Qué bien! Veamos. Muy impresionante, ¿verdad? Sí, es casi tan impresionante como eso. ¡No! Este año yo tengo que ganar la Feria de Ciencias, por fin. Me niego a dejar que Mansur se interponga en mis planes otra vez. Pero no lo hemos probado. ¿Estás seguro de que va a funcionar? Por supuesto que va a funcionar. Solo mira el primer aro. Está ahí en esa plataforma, en el escenario. Y luego, el segundo aro está aquí atrás. Te meterás en el primero y te teletransportará hasta aquí. Y entonces yo le mostraré al público que desapareciste. Y en ese momento, te teletransportas de nuevo al escenario. Y yo les mostraré que has reaparecido. Y les encantará. ¡Magia! ¡Voilà! ¡Sal de aquí! ¡Señoras y señores! ¡Prepárense para el gran final! ¡Un truco de magia nunca antes visto en vivo! ¡El hombre que desaparece! ¡Para este truco necesitaré a mi gran amigo y maravilloso asistente, Khalil! ¿Listo? ¡Listo! Lo voy a activar. ¿No? Amigos, sé que se están preguntando, ¿en verdad lo hizo? ¿A dónde se fue? ¿Desapareció? Bueno, con solo mirar detrás de la cortina, todos lo vamos a descubrir. ¿No? Parece que se transformó en un niño regordete. ¿Regordete? ¡Oye! ¡Soy de huesos anchos, por favor! Y ahora, con ustedes, el final del truco. ¿Dónde está Obaid? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Qué estoy haciendo? Espera, ¿no saben quién soy? ¿De verdad no lo saben? ¡Oigan!
Creo que ya lo tengo. Solo debo pulsar este botón y Obaid debería aparecer aquí. ¿Dónde está el otro aro? ¡Se lo llevaron! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¿Obaid? ¿No? Oye, ¿dónde estoy ahora? La pregunta es, ¿dónde está Tarek, Yamil y Yamal? Sí, eso es. Damas y caballeros, así es esto. Convertimos a un niño en tres. ¿Quiénes son? Se preguntarán ustedes. ¿Y de dónde vienen estos niños? Todas sus preguntas serán respondidas cuando Tad el Increíble reaparezca. ¿Ah? Así es como funciona. Es una aplicación. De repente aparecí en un show de magia con ese gran mago Khalil. ¿Eh? ¿Lo recuerdan? ¡Oh, sí! ¡Es increíble! ¡Pero ese es mi show! ¡Soy Tad el Increíble! Y tengo que volver al show antes de que termine o estaré arruinado como mago. ¡Tienen que ayudarme! Muy bien. Esto es lo que haremos. ¡Yamil, vamos! ¡Tras ellos! Sí, así es, damas y caballeros. Ha sido una desaparición total. ¿Por qué no regresas, Tad? ¿Dónde estás? ¡Esperen! ¡Volviste! Sí, damas y caballeros, es él, el hombre que se teletransporta y regresa. ¡Regrésenme! Ya verás, Mansur. Y ha vuelto a desaparecer. ¿Dónde estará? Así que esto es lo que salió mal. Creo que ya descubrí lo que está pasando. ¿Te importa si lo tomo un momento? Un momento, no sabía que te referías a eso. Tómalo. ¿Yo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Hazlo tú. ¿Ah? Oh, no. Dijo que tú lo recogieras. ¿Ah? Sí, pero yo te dije que lo recogieras. Oh, claro que no. Recógelo tú. Yo no me voy a acercar. Lo tengo. Tengo el otro teléfono del teletransportador en mis manos. ¡Oye! ¡Devuélveme eso! ¡Tengo el aro! Así es como me voy a asegurar de ganar el concurso de ciencias este año. ¡No! Veamos ahora quién sale del aro. ¡Deprisa! ¡Volvamos a la feria ahora! Los jueces ya van a pasar por nuestro lugar. ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, ahora! Khalil, si puedes escucharme, ¡teletranspórtame! Nuestro proyecto es una demostración en vivo de teletransportación. Y para ayudarnos con la demostración, ¡Tad! Esperen un minuto. ¡Felicidades! Ah. ¡Es muy impresionante! ¡Ganamos! ¡Sí! ¿Ya puedo irme? ¡Ya verás cuando te atrape! ¡Damas y caballeros! ¡Un gran aplauso para el asombroso Tad el Increíble! ¡Ante ustedes el primer mago del mundo que desaparece! ¡Mazo!
Este es mi mayor invento. Y esto revolucionará el campo de la neurociencia. Lo único que tengo que hacer ahora es eso. ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo? ¡Hola, señora Kali! ¿Cómo está? ¡Qué increíble! ¿Qué es eso? ¡Miren eso! ¿Qué es? ¿Es el nuevo proyecto en el que estuvo trabajando? No estoy seguro. ¿Qué hace? No sé. ¿Quiere que lo probemos y veamos qué sucede? Está bien. ¿Quieren hamburguesas? Si subes esto a 9 y luego este a 5... Sí. ¿Quieren pizza? Y esta otra hasta arriba. ¿Quieren shawarma? Bien, ahora solo tenemos que averiguar qué hace este botón de aquí. Hola, chicos. Me muero de hambre. Tengo 3 opciones para ustedes. ¿Hamburguesas, pizza o...? ¡No! Obaid, ¿estás bien? ¿Me estás hablando a mí? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Obaid? ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, no! ¡No te muevas! ¿Moverme a dónde? ¿A dónde me moveré? ¡No sé dónde estoy! ¿Cómo llegué aquí? ¿De dónde vengo? ¡Ay! ¡Oh, shawarma! ¿Qué vamos a comer? Vamos, no tengo todo el día para decidir, chicos. Es un modificador de memoria. Vamos a divertirnos con él. ¡Oye! ¡El del columpio! Escucha, a partir de ahora, este es mi parque, ¿entendido? ¡Todo el mundo fuera! ¡No! ¡Ay, qué! ¡No! Creo que aprendieron la lección. Una vez más. Oigan, chicos, ¿cómo fue que caminé hasta acá? Porque no me acuerdo. Chicos, chicos. Chicos, miren. ¡Un ladrón! En el museo. Deberíamos llamar a la policía. ¡Salem! ¡Rápido! ¡Saca tu teléfono! Recuerden el plan. Cuando tengan el paquete, volverán a la ventana y dirán la contraseña. Entonces, los recogeré. De acuerdo, jefe. Recuerdan la contraseña, ¿verdad? ¿Y quién soy yo? Usted es el jefe. Jefe. Sí sé quién soy. Les digo que la contraseña es quién soy yo. Esa es la contraseña. Claro. Y ahora, si necesitan que me quede quieto, ¿recuerdan cuál es la contraseña? Nunca te había visto. Muy bien. Ahora comiencen. Estaremos ahí de inmediato. Dicen que llegarán muy pronto. ¡Perfecto! Ya terminó nuestro trabajo. Ahora todo lo que hay que hacer es esperar a que llegue la policía, ¿verdad? ¡Manso! Apostaría mi vida entera que él tuvo algo que ver con todo esto. Tenemos el paquete. Repito, tenemos el paquete. Diríjanse a la ventana de abajo. Di la contraseña. Yo los veré afuera. Entendido, jefe. ¿Quién eres?
¿Quién soy yo? Esa es la contraseña. Estoy en camino. ¿Cómo que quién soy yo? Tú sabes quién soy. Nunca te había visto. Chicos, ¿todo bien? ¿Quién soy yo? Entendido. Aquí voy. Quédese donde está, jefe. Espere, quiero decir... ¡Nunca te había visto! ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? ¿Por qué estás ahí parado? ¡Muévete! Necesitamos salir de aquí. Mansur, dame eso. ¿Quién eres tú? ¿Por qué debería encargarte mi... ¿qué es esta cosa? ¿Eh? Hay testigos. Atrápalos. Mansur, ya nos vieron. ¿Quién es Mansur? No eres tú mismo. Ya dame esa arma. ¿No soy yo mismo? Entonces, ¿cómo estás seguro de que tú eres tú? ¿Tú? ¿Quién eres tú? Así que eso es. ¿Quién eres tú? ¿Por qué sigues ahí parado? Ve por ellos. ¿Ir por quiénes? ¡No! ¡No! Los testigos. Eso dije, atrápalos. Ve por ellos. Eso es. ¡Qué gran invento! Me van a hacer un hombre rico. Pero solo si me deshago de ustedes dos. ¡Dai, Mansur! ¡Vengan aquí! No podrán escapar. Iré por ustedes, niños. Oye, ¿dónde estoy? ¡El museo! ¡Esos niños molestos! Será mejor que nos vayamos. Casi los tengo. ¿Dónde estoy? ¿Me hablas a mí? ¡Lo sabía! ¡Sabía que tú estabas detrás de todo esto! ¡Y ahora también pagarás el precio! ¡Por fin! ¡Es la banda del Diamante Majid! ¡Están bajo arresto! Bueno, ahora ya sabes lo que siento yo al probar todos tus experimentos. Es verdad. Te hace hacer algunas cosas muy extrañas. Escuchen. ¿Saben quién estaba actuando más raro que de costumbre hoy? ¿Sabes? Puede que no sepa mucho, pero una cosa es segura. Eres un hombre muy guapo. Podría mirar tu reflejo todo el día. Thank you.
jóvenes, es hora de hacer un examen. Pero no se preocupen, va a ser un examen divertido. De hecho, en realidad, es más un juego de preguntas. Necesito dos concursantes. ¿No? ¿No? Elegiré a Salem y a Tarek. Apláudales. Haré tres preguntas. El tema especial de esta semana es el gran leopardo. ¿Listos? ¡Listo! ¡Listo! Muy bien. Empecemos. La primera pregunta es, ¿cuando los leopardos van de caza, cazan en manada? Sí. No, los leopardos son animales muy solitarios. La respuesta es correcta, Salem. La siguiente pregunta, ¿son buenos escaladores? No. Sí, los leopardos son muy buenos escalando. La respuesta es correcta, Salem. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cazan de día? ¡Sí! No, los leopardos prefieren cazar de noche. ¡Correcto! Y el ganador de nuestro juego es Salem. ¡Eso! ¡Excelente! Oye, espera, gracias. Espera. Muy bien hecho, Salem. Sabes mucho sobre los leopardos. Sí, pero dan mucho miedo. Tienen unos dientes muy grandes y unas garras muy afiladas. Sé justo lo que Salem necesita. Creo que es hora de que conozca a un leopardo. Ve a ponerte este disfraz de leopardo. ¿No? No. ¡Yamil! ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Perfecto! Vamos a asustar a Salem. No. Está oscureciendo. Hay que irnos a casa. ¿Salem? ¿Estás bien? ¡Leopardo! ¿Qué? ¿Un leopardo? ¡Vi un leopardo! ¿Un leopardo? Estaba justo ahí. Creo que las luces engañaron a tus ojos, Salem. Vámonos, vamos a asustar a Salem de nuevo. Conozco un atajo. ¿Vieron su cara? Vamos, sigamos a Salem para darle otro ataque al corazón. ¡Miren! ¡Es un leopardo real! La imagen está muy borrosa. Podría ser cualquier cosa. No voy a salir por la noche hasta que atrapen esa cosa. ¡Vengan! ¡Vamos a darle un susto más! Sea lo que sea, estás a salvo aquí, Salem. Te lo prometo, ¿sí? Sí, eso creo. Eso no es un leopardo. ¡Claro que es un leopardo! Bueno, no estoy tan seguro, pero voy a llegar al fondo de esto. Sí, vamos a resolver este misterio. ¿Cómo? Sí, ¿cómo vamos a resolverlo? Tengo un plan.
Hola, Salem. ¿Todo bien? ¿Ah? ¿Sí? En realidad, te noto un poco nervioso. No. ¡Qué bueno! ¡Ah! ¿Qué es eso en los arbustos? ¡Ah! Lo siento, no es nada. Que tengan una buena tarde. ¿Qué fue eso? Eso confirma mis sospechas. Escuché que vieron un gran felino. Voy a cazarlo y capturarlo. He oído que ustedes le tienen mucho miedo, así que mejor quédense en casa. Ay, necesito ir a casa. Esto ayudará. Se activan por el movimiento y son cámaras de visión nocturna. Nos mostrarán lo que necesitamos y así sabremos exactamente lo que está pasando. La cámara está lista. ¿Eh? ¡Date prisa, Yamil! ¡Quiero ir a asustar a ese bebé Salem! Oye, mira, algo activó una cámara. ¡El leopardo! No lo creo. ¿Ah? ¿Qué hacen ahí? Espera y verás. ¡No! Ahí está tu leopardo. ¡Ah! ¡Esos cobardes! ¡Ay, ya van a ver! ¿Exactamente dónde vieron al leopardo? Escucha, el leopardo no es real. Es solo un niño disfrazado de leopardo. Amigos, no pueden desanimarme así. Díganme dónde lo vieron, no sean cobardes. Oye, espera. Te lo mostraremos. Wow, Salem, de repente pareces valiente. Solo tienes que seguirnos. ¡Ay! Vamos, parece que se dirigen hacia el parque. Vimos al leopardo por ahí. Ustedes, esperen aquí. Me gusta ir a cazar solo. Ya dijimos que no es un leopardo real. Solo retrocedan, perdedores. La gloria será toda mía. Si es tan bueno en la casa como dice que es, esto va a ser muy divertido. Esperen, esperen, chicos. ¿Ah? Oye, espera, ese es nuestro amigo. Sí, estás en un gran problema. Pagarás por esto, lo juro. ¡Huye aquí! ¡Regresa aquí en este momento! ¡Ay, no! ¡Están destrozando las flores! Destruyeron propiedad pública. Ustedes tienen que venir conmigo. Y es de los grandes, ¿no? Sí. Se ve muy diferente al otro que atrapamos. Bueno, es que está sobrealimentado. Ponlo en la jaula con el flaco. No te preocupes. Estarás con uno de tu especie. ¡Mazo! ¡Mazo!
entró en la órbita de la Tierra. ¡Oh! ¡Ahí está! Está en el objetivo para aterrizar como se predijo. ¿Qué pasa? ¿No responde? ¡Sigámoslo! ¿A dónde va? No tengo la menor idea. No tenemos nada para la exposición de hoy. Mansur, ¿estás seguro de que no tienes nada para mostrar en la clase? Bueno, estoy trabajando en... ¡Oigan! ¡Miren! ¡Corran! ¡Casi te aplasta un meteorito, Vaid! Sí, tal vez, pero lo capté todo en video. Vamos a echar un vistazo. ¡Vengan! ¡No es un meteorito! ¡En realidad es un ovni! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Es un alienígena! ¡Ay, espero que no me derrita el cerebro! ¡Espero que no me lleve al espacio exterior y experimente conmigo! No es un alienígena, es un robot. Oigan, tranquilos, es amigable. Mansur, ¿qué está haciendo? No lo sé. ¡Espera! ¿A dónde fue? ¿Por qué sigue cavando, No sé. Veamos qué piensa Nano al respecto. Hola, Mansur. Nano, ¿puedes averiguar quién es nuestro nuevo amigo? Por favor. Claro que sí, Mansur. Obaid parece que está teniendo una robocharla. Es un rover del espacio y las autoridades espaciales están en camino para recogerlo. Bueno, y entonces, ¿por qué no se queda quieto? ¿Puedes decirle que deje de cavar y espere a la autoridad espacial? Dice que no puede parar porque es lo que está programado para hacer. ¡Ah! ¡Nano! ¿Puedes anular su sistema? Comenzando anulación del sistema. Anulación completada. Eso es. Mientras Nano esté conectado al robot, este dejará de cavar. ¡Ay! ¡Llegaremos tarde a la escuela! Sí, pero tranquilos. Ahora tenemos lo mejor para exponer. El siguiente exponente será... Tarek. Esto es lo que quiero exponerles. Nadie puede utilizarlo, es solo mío. Muchas gracias, Tarek. El siguiente es... Mansur. Apuesto que no tendrás nada mejor que eso para mostrarle a la clase. En realidad, nosotros tenemos algo fuera de este mundo para mostrarles. Literalmente. ¿En serio? ¿En dónde está? Nano, ya puedes traerlo, por favor. ¿Ah?
Este robot se estrelló hoy en el parque. Así es, y además viene del espacio exterior. ¡Pero qué increíble! Estaba recogiendo muestras en el espacio, maestro. ¿Podemos ver algunas muestras? Dice que esta roca es de una luna que se encuentra a 1000 años luz de la Tierra. Dice que no toques eso. ¿Qué está pasando? ¡Ay, no, no! ¡Esto es malo! ¿Qué vamos a hacer? Dice que se quedarán así para siempre a menos que les den un antídoto muy pronto, Mansur. ¿Pero cuál es el antídoto? Dice que tiene todos los ingredientes necesarios en la cápsula que se estrelló en el parque. ¡Muy bien! ¿Entonces qué estamos esperando? ¡Deprisa! Atención, atención, batería baja. ¡Detente! ¡Necesitamos volver a la escuela! ¡No puede parar! ¡Nano tiene que anular su sistema! ¡Pero Nano no tiene batería! ¿Qué vamos a hacer? Denme sus teléfonos y los cables para cargarlos. Si soy capaz de lograr redirigir la energía de los celulares a Nano... ¡Lo logré! ¡Muy bien hecho, Mansur! ¡Tenemos que volver a la escuela! Dice que es hora de hacer el antídoto. ¿Ya se terminó la clase? ¡Nos vemos mañana! ¡Eso es, robot! ¡Lo logramos! ¡No olvides a los niños del parque! ¡Ay! ¡Tenemos 3 minutos! ¡Rápido! ¡Deprisa, Mansur! ¡Todo bien! Ya podemos irnos a casa. Gracias por cuidar a nuestro robot. Claro, ha sido todo un placer. Espero que no les causara ningún problema. No, ninguno. Dice que hoy fue más divertido estar con ustedes tres que explorando solo en el espacio exterior. Y quiere regalarles estos. ¿De verdad? Bueno, en realidad él tiene muchas muestras. Claro que pueden quedárselo. ¡Gracias! Vamos, hora de irnos. ¡Nos vemos!
Bienvenidos a la Feria Anual de la Ciencia. La ciencia es el estudio del mundo que nos rodea, cómo funciona y también por qué lo hace. La ciencia hace posible lo imposible. La ciencia puso hombres en la luna y computadoras en nuestros bolsillos. Estoy muy emocionado de ver lo que nuestros jóvenes científicos tienen preparado para nosotros. Este año, me complace anunciar que nuestros ganadores recibirán una visita exclusiva al Museo de la Ciencia, así como un premio en efectivo. Que comience la evaluación y buena suerte. ¡Ajá! Un generador de Van der Graaff. Es bastante inofensivo. Muéstranos, Mufid. El generador de Van der Graaff puede acumular una enorme carga de electricidad estática. Más de 1,000,000 de voltios. Así es, pero con una corriente muy baja. ¡Miren! Parece que vas a volar. ¡Excelente trabajo, Mufid! Hola, Tarek. ¿Qué prepararon para hoy? Bueno, como puede ver, es un modelo de volcán y dentro del cráter hay un vaso de bicarbonato de sodio. Vierta un poco de vinagre en su interior. El vinagre está reaccionando con el bicarbonato de sodio. Y además, pintamos el bicarbonato con rojo vegetal para que parezca que es lava de verdad la que sale del volcán. ¡Excelente! ¡Muy ingenioso! ¡Gracias, chicos! ¡Ajá! ¡Mansur! ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? Gracias, señor. Le presento a Nadir. ¡Saluda, Nadir! Hola, ¿cómo está? ¡Buenas tardes! ¡Encantado de conocerte! Dinos más sobre Nadir, Mansur. El robot puede ser controlado a distancia por una aplicación que he creado en mi smartphone. Está diseñado para hacer una gran variedad de cosas, como limpiar, levantar, mover cosas o incluso tareas peligrosas que podrían no ser seguras para los humanos. ¡Increíble! ¿Puedes mostrárnoslo? Nadir, baja esa pelota. Bajar, bajar. ¡Oh! ¡Muy bien! Y además es fuerte. ¡Mire esto! Nadir, dobla la barra. Doblar, doblar. ¡Increíble, increíble! Podríamos usarlo en el equipo de jiu-jitsu de la escuela. ¡Excelente trabajo, chicos! En primer lugar, quiero dar las gracias a todos por participar en la Feria de la Ciencia. Hubo muchos proyectos interesantes. Los ganadores este año son... Mansur, Obaid y Salem con su robot. ¡Yay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganamos! Tengo una buena idea. ¿Están listos? ¿Qué crees que estás haciendo? Solo le daba un baño a tu hombre de metal porque apesta. ¡Se volvió loco! ¡Me está haciendo cortocircuito! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Mansur, vámonos! Tengo que detenerlo antes de que destruya toda la escuela. Mansur, no puedes detener esa cosa tú solo. Es verdad. ¿Obaid te ayudará? Yo me voy de aquí. Salem, somos un equipo. Supongo que moriremos juntos. Gracias, chicos. Muy bien, vamos. ¿A dónde se fue? Estoy casi seguro de que se fue por ahí. Olvídenlo. No podemos luchar contra algo tan fuerte.
No luchar, tenemos que desactivarlo. Sacarle las baterías o algo así. ¿En serio quieres acercarte a un robot gigantesco, psicópata y que además está más loco que yo cuando tengo hambre? ¡Ya sé! ¡Síganme! ¡Vamos! Escuchen, la espuma del volcán de Tarek causó el cortocircuito del robot, ¿verdad? Lo que haremos es mojarlo aún más y las baterías fallarán. ¡Trapeadores! ¡Sí! ¡Vamos a la obra! Creo que estamos a salvo. Estamos tratando de destruir a un robot gigante, asesino y enfurecido con trapeadores. Eso no es lo que yo llamo seguro. Necesitamos una emboscada. Gran idea, Salem. Lo atraeremos hacia nosotros para un ataque sorpresa. Bien, pero sin duda necesitaremos un cebo. ¿Qué se les ocurre que podríamos usar como cebo? ¿No? ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Yo no! ¡Se los pido! ¿Por qué abrí la boca? Bueno, aquí voy. ¡Oye! ¡Tú, rata inmunda! Doblar, doblar. ¡No, ya! ¡Era broma! ¡No quiero que me lastimes! ¡Come esto! Doblar, doblar, doblar. Doblar, doblar. ¡Ahí viene! ¿Preparado? ¡Oh, no! ¡Siéntate! ¡Escucha, robot! ¡Siéntate! ¡Al ataque! ¡Vengan conmigo si quieren vivir! ¡Para el muerto! Oigan, miren, está confundido. ¡Rápido, dispérsense! ¡Oye, por aquí! ¡Por acá! ¡Dígame! ¿No? ¡Eso es! ¡Por acá! ¡Ven! ¡Por aquí! No, ¡por acá! ¡Dígame! ¡Por acá! ¡Eso es! ¡Ay! ¡No lo entiendo! ¿Por qué teníamos que ir tan rápido? ¡Ay! ¡Eso es! ¡Salem! ¡Distrae al robot! ¡Ah! Obaid, ayúdame con esto. Doblar, doblar, doblar. Espero que sepas lo que estás haciendo, Mansur. Yo también. Muy bien. ¡Empujen! Doblar, doblar, doblar. Energía estática. Inofensiva para los humanos, pero letal para los robots. Creo que acabamos de destruir la escuela. Oye, Tarek, necesitamos más cemento. Sí, bueno, si lo necesitas tanto, ¿por qué no vienes a buscarlo tú mismo? Tienes razón, quizás envíe a mi robot por él. No, 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 nosotros lo llevamos.
No sabía que estar castigado podría ser tan divertido. Lo soporto. Nano, date prisa. Chicos, el aire acondicionado se averió. El técnico viene para arreglarlo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Nano? Los circuitos de Nano se sobrecalentaron. Necesita una recarga. ¡Hasta mis ojos tienen calor! ¿Cómo es eso posible? Uf. No estés tan cerca de mí. Me das calor, Obaid. Ya terminé mi invento. Esto vencerá el calor. ¿Eso es una licuadora? Claro, podemos hacer deliciosos granizados de sabores. No es exactamente una licuadora. Aunque eso parezca, en realidad es un crioacelerador. ¿Un crío qué cosa? Olvídalo. Mejor te lo enseño. Solo necesito un poco de hielo. ¡Dulce y fresco césped! El crioacelerador es una especie de reactor de fisión en miniatura, pero al revés. No te entiendo, Mansur. Bueno, por lo general la energía es caliente como el sol. Y en especial hoy. Pero también podemos aprovechar la energía fría. Con esto quiero decir que si funciona, el crioacelerador convertirá estos cubos de hielo en un súper refrigerante. ¡Qué increíble! Si es que funciona, por supuesto. Cree en mí, amigo mío. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡No lo puedo creer! ¿Eso es nieve, Toy? ¡Qué puntería! Oh. ¡Te vi! Lo siento mucho, Kulut. No queríamos golpearte. No, está bien. Solo me pregunto, ¿cómo me golpeó una bola de nieve con este clima? ¿Es un crioacelerador? Sí, exactamente. Y funciona incluso mejor de lo que pensaba. ¡Ay! ¡Ya se le acabó el hielo! ¡Oh! ¡Se está derritiendo! Hace demasiado calor afuera. Necesitamos un lugar fresco. ¿Qué te parece el centro comercial? ¿Nosotras íbamos para allá? ¿Por qué no lo traes? Podría ser un buen lugar para la máquina. ¡Nano! ¡Decidido! ¡Vámonos! ¡Esto es a lo que yo llamo súper enfriado! Obaid, ¿me prestas tu granizado por un momento? Oye, espera. ¿Qué haces, Mansur? ¡Mira! ¡Nieve púrpura y sabe a frambuesa! ¡Felicidades! Creo que tu último invento está funcionando muy bien, primo. Tengo mis momentos, Shaman. ¡Miren eso! ¡Es Mansur y sus amigos nerds! ¡Sí! ¡Súper bobos, ¿verdad? ¡Y otro de sus patéticos inventos! ¿Mm? ¡Chicos! ¿Mm? ¡Hora de divertirnos como nos gusta!
¡Me muero de hambre! Siempre tienes hambre, Obaid. Es normal, porque hago muchas horas de ejercicio. Obviamente necesito muchos nutrientes. En ese lugar de allá hacen los mejores shawarmas. ¡Me encanta comer shawarmas! ¡Vamos! Tenías razón. Estos son los mejores shawarmas que he probado en mi vida. ¿Cómo están, bobos? ¿Y ustedes, chicas? ¿Qué hacen con ellos? Hola, Tarek. ¿No puedes encontrar a alguien más para molestar? Nosotros estamos un poco ocupados. Yo solo estaba tratando de ser amigable, pero veo que ustedes no quieren. ¡Ay, no te vayas, Tarek! Nos encanta que nos insulten. Oh, ¡cuánto me duele! Como sea, Chama, ¿por qué te juntas con estos nerds? Estos nerds son mis amigos. ¡Sí lo somos! Entiendo. Me gustaría quedarme charlando todo el día, pero tengo muchas cosas que hacer. ¡Nos vemos! Estoy harto de Tarek y sus secuaces. ¡Ay, por favor, olvídate de él! ¡Tengo una taza con hielos! ¡Qué bien! ¡Podemos tener más criodiversión! ¡El crioacelerador no está! ¿Qué? ¡Ay! ¿Dónde está? Tarek debe haberlo tomado. Nano, localiza a Tarek. Tenemos que encontrarlos. Podrían causar muchos problemas con el crioacelerador. Dividámonos. Yo iré con Kulud y revisaremos toda el área de este piso. Y ustedes vayan y busquen en los otros pisos. Entendido. Nos vamos a reunir en la fuente. ¡Lo tengo! ¡Y finalmente lo encendí! Ahora necesitamos poner algo en él. ¡Gracias, niño! ¡Miren! Los juguetes de esos nerds pueden ser divertidos. Muy bien, es hora de irnos, chicos. Esa lata espía les dirá dónde estamos. ¡Vamos! ¿Dónde están? ¡Miren! ¡Ahí viene Nano! ¿Qué le pasó? ¡Uy! Está lleno de esta extraña cosa rosa. ¡Es algodón de azúcar! Localicé a Tarek. ¡Lo sabía! ¿Nano? ¿En dónde? Sígueme. Vengan, es hora de recuperar mi máquina. ¡Vamos! ¡Tarek! ¡Dame mi máquina! ¿Por qué no vienes por ella, Mansur? ¡Cuidado! ¡No! 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 Esto no se ve bien. ¡Causaron! ¡Eso es, Nano! ¡Que baje aquí! ¿Qué pasó? Es una larga historia, pero tenemos que controlar mi máquina antes de que destruya el centro comercial. ¡Mansur! ¡Se están escapando! ¡Síganme! Creo que sé cómo detenerlos. Solo hay que hacer una pequeña modificación en el crioacelerador. Obaid, cuando diga ahora, enciendes la fuente. ¡Vamos, guarden silencio! ¡Ahora! ¡Ah, los tengo! Sí, eso les enseñará. Debe haber alguna forma de invertir la polaridad y usarla para calentar el hielo.
O podríamos usar un calentador gigante. Chuama, ¿sabes dónde encontrar uno? Sí, allá arriba. ¡Por supuesto! ¡El sol! Lo que tenemos que hacer es abrir las puertas y dejar que la madre naturaleza trabaje. ¡Vamos! Gracias por su ayuda. Nos ocuparemos de estos rufianes. Espero que no se te congele el cerebro ahí dentro, Tarek. Ahora vamos a ver a qué sabe el mando con un toque de Tarek y sus secuaces. ¡Mmm! ¡Delicioso, eh! ¡Mazo! ¡Fanáticos de la lucha! ¡Al Gimnasio Nacional de Jiu-Jitsu, donde se celebra este importante torneo de cambio de nivel! ¡Guau! ¡Qué increíble! Nuestro primer combate del día será de la categoría de cinturón amarillo. Por favor, denle una cálida bienvenida al primero en luchar y pisar la pista principal. ¡El favorito del público, Salem! El árbitro está preocupado por la aparente falta de movimiento de Salem. Mansur, ¿podrías explicar a los espectadores en casa lo que estamos presenciando aquí? Parece que Salem está preocupado por su seguridad. Así es, Mansur. Pero siempre está preocupado. ¡Qué cosa típica de Salem! ¡Vamos, Salem! ¡Vamos! Damas y caballeros, los dos luchadores están listos. ¡Que comience la pelea! ¡Ay! ¡Derecha! ¡No! ¡Está a tu izquierda! ¡A tu derecha! ¡Otra vez a tu izquierda! ¡Derecha, derecha! ¡Al centro! ¡Detrás de ti! ¡Y Salem ganó! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Obaid! ¡Jamal! ¡Vamos! ¡Son los siguientes! ¡Ay, no! ¡Tú puedes! ¿Estás bien? ¡Oigan!
Dejaré que Mansur me gane este año. Yo me voy a encargar de él. Sí, claro. Pero tú dijiste lo mismo el año pasado. ¿Lo recuerdas? Cuando Mansur te hizo la llave de muñeca, dijiste que te dolía. Te hizo ver estrellitas, como en la televisión. ¿Y de la otra vez que también te ganó? Esta vez venceré. ¡Ya basta! ¡Fue suficiente! ¡Eso quedó en el pasado! ¡Nada de eso importa ahora! ¡Este año, sin duda, voy a ganar! ¿Cómo? ¡Con esto! ¡Ahora, ayúdenme a esconderlos! ¡Vamos, dense prisa rápido! ¡Y en la otra también! Ahora sí estoy listo. Voy a darle a Mansur una lección y conseguiré mi cinta verde. Yeah!
¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡La llave de muñeca! ¡Muñeco! ¡Felicidades! ¡Ya, suéltenme tantos! Esos tres siempre son tan unidos, ¿no? Parece que nada los podrá separar. Obaid, ya me cansé de verte golpear patos. Vamos a practicar para el torneo de fútbol de mañana. Pero si estoy a punto de pasar el nivel 5. Obaid, atrápala. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Disculpe! Ojalá fuera tan bueno en el fútbol como lo soy en el juego de los patos. ¡Tengo una idea! ¡Me diste una idea brillante para un nuevo invento! Se molesten en calentar, porque jamás nos ganarán. Ya veremos. ¿Cara o Cruz? ¡Cara! ¡No, Cruz! ¡No, Cara! ¡Cara! ¡Cara! ¡Cruz! Tu equipo tiene el saque inicial. ¡Torky! ¡A mí! ¡Obaid! ¡Muy buen intento, Obaid! ¡Sí! ¡Eres el mejor goleador! ¡Pero, maestro! ¡Sigan jugando! ¡Pero! ¡Tenemos que anotar! ¡Ah!
¡Mire, señor! ¡Allá, un gato! ¡Oye! ¡Bájame! ¡Oye! No veo ningún gato. Creo que vi mal. ¡Saque de meta! ¡Eso no vale! ¡Es trampa! Descanso de medio tiempo. No puedo creer los tramposos que son. Es verdad. Y no puedo creer que se estén saliendo con la suya. No puedo creer la sed que tengo. Escuchen, amigos. Nosotros jugamos limpio. Todavía podemos ganar el partido. Esto no se acaba hasta que se acaba. Así que vamos a jugar mejor que nunca. ¡Sí! Sí. ¡A ganar! ¡Segundo tiempo! Esto no podría ser peor. ¡Sí se puede! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Ya no hay forma de que ganen! ¡Ni siquiera tienen refuerzos! ¿Pero qué? ¿Quién? ¿Ese es su refuerzo? ¿Una lata? Obaí, ponte esto. Así podrás operar al robot. No. Muy bien, intenta moverlo. Es lo más ridículo que he visto. Muy bien, a jugar. ¡Obaí! ¡No! ¡Nos quedan unos minutos de juego! ¡Obaib! ¡Sí! ¡Imagina que Tarek y su equipo son patos de goma! ¿Ah? ¡Muy bien! ¡Ya estoy listo! ¡Hora de jugar! ¡Gracias! ¡Oye! ¡A mí! ¡Estoy libre! ¡Es decir, al robot! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos a ganar! ¡Sí se puede! ¡Vamos, amigos! ¡Ya puedo saborear la victoria! ¿Qué?
¡Ah! 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 ¡Ah!